Hola, hola. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más a El Salvador, lugares y otras cosas con Mario. Esta vez por acá, mostrando un poco más de nuestras calles acá en San Salvador. Ahorita sobre lo que es la 24 Avenida Norte o Avenida República Federal de Alemania, si no me equivoco. Esta es la misma carretera troncal del norte, acá inicia. Y pues por acá, con la intención de que conozcamos un poco más, que recordemos o que veamos nuestras calles de una forma diferente. De una forma diferente, que lo veamos al estilo de El Salvador, lugares y otras cosas con Mario. Esta vez acá en el sector de la 5 de noviembre, popularmente conocido por unos lavaderos que existen o existieron acá. Acá era muy común ver, allá por los años 2000 todavía, gente lavando en lavaderos ahí, públicos. Gente que venía de lugares lejos a lavar. Acá me encuentro en lo que es la carretera troncal del norte y calle 5 de noviembre, acá a la altura de lo que es la colonia Guatemala y los condominios 5 de noviembre, parte donde inicia la colonia Tlacat, pero yo no planifico mi ruta, vea. No planifico así como que mis recorridos. Esta vez vine aquí al sector del mercado La Tiendona a entregar un delivery. Traje un consomé de garrobo, criadilla, chorizo, no sé, algo así que preparan ahí donde trabajo. Se llama sopón típico. Entonces traje un consomé de esos, que le llaman consomé Viagra. Y pues se me ocurre mostrar un poco de nuestro barrio, de nuestras calles, esta vez acá entre el barrio Cisneros y el barrio Concepción. Acá al frente de lo que es la maestranza de la Fuerza Armada. Pero voy a entrar por acá, voy a hacer un pequeño recorrido por estas calles, esperando guste, esperando vean completo, esperando conozcan o vean, vea, lo que yo como motociclista veo cuando ando en mis labores. Estos lugares están acá en nuestra, y llamémosle capital, nuestro propio San Salvador Centro. Estas son pequeñas comunidades ahora ya más urbanizadas. Acá a un costado de lo que es la Tiendona, la 5 de noviembre y otras, vea. Lugares que en su momento fueron un poco delicadas. Colonias que en su momento nadie quería visitar. Aquí a la altura de la colonia La Tiendona. Y otras, vea. Colonias que en su momento casi nadie quería visitar. Por la inseguridad y otras cosas que han identificado, aunque yo les voy a decir, yo, Mario, de El Salvador, lugares y otras cosas con Mario, yo siempre visité estos lugares. Yo nunca he tenido ni he visto cosas que sean así como a veces se dice o uno criteria, vea. Acá ando cerca de lo que es la urbanización La Isla, si no me equivoco. Y vamos a ver por ahí. Vamos a ver a dónde me dan estas calles.
Si me hacen el favor ahí de comentar, dar me gusta, de compartir y así conocer mejores nuestros terruños, vean, mucho mejor todavía. Acá francamente no conozco muy bien la nomenclatura y ahorita por el tipo de recorrido que ando haciendo no se me viene a la cabeza, pero así es como está centralizado acá el sector con sus calles, con sus avenidas, con sus accesos. Pero así son lugares que tienen su tope, tienen salidas, pero a pie. Pero esto es lo que hay en nuestros barrios, en nuestras calles, acá en San Salvador. Es un día viernes 25 de octubre del año 2024. Por acá mostrando un poco más de nuestros lugares, ya que nuestro país es muy bonito, pequeño, pero con muchas historias, con muchas cosas bonitas para mostrar. Y yo me siento muy orgulloso y con mucho respeto trato de compartir mis lugares que en su momento como mensajero visité. Yo he sido mensajero, cartero, he sido visitador de cosméticos, trabajé para los cosméticos de marca Avon, visitando a las consultoras, con las asesoras. Y así es como anduve por muchos lugares de San Salvador y nuestro país, El Salvador, departamentos y todo. Por ahí acabo de pasar, voy a volver a ingresar a donde anduve. Denle por ahí un me gusta y coméntenme desde dónde me hacen el favor de ver. Y alguna anécdota, algún recuerdo bonito para mostrar por ahí en los comentarios, háganme el favor. Yo no tengo así como que las mejores palabras, pero sí, con mucho gusto, yo muestro y he vuelto por acá a la calle donde comencé, para que conozcamos acá cómo están las calles y los barrios de nuestro bonito San Salvador, El Salvador. Esperando sea del agrado, vea, y que apoyemos lo nuestro. Yo soy un nuestro. De hecho, alguien me decía, Mario, ¿y por qué solo las calles? ¿Por qué tu recorrido sin más algarabía? Y sucede de que ahora en día hay tantas redes. Hay TikTok, así como está el YouTube, el Facebook. Y en toda, cada quien tiene sus propios temas, vea. Me fijo yo en el TikTok, a quien hace la más grande payasada, a quien muestra lugares bonitos, a quien baila a veces sexy. Y, o sea, y no solo muestran, sino que piden. Y qué bueno, va, todos logramos un poquito y si la casa vende, todos ganamos. Pero en lo personal, yo, Mario, de El Salvador, lugares y otras cosas con Mario, me pongo a analizar. Nuestro San Salvador tiene tantas cosas y lugares bonitos para mostrar. ¿Y por qué yo voy a hablar de política o voy a hablar de payasadas o voy a hacer payasadas? O sea, con mucho respeto a los titoqueros, va. O a personas que hacen videos así graciosos para el YouTube. No, yo me siento muy orgulloso de mostrar lo nuestro, de mostrar lo que yo veo, lo que yo conozco, o lo que al igual que los que me ven, conocemos, vea. Vamos a conocer de acuerdo a la ruta que yo muestro.